Hey, pues sí, vos. ¿Cómo estamos? En este día, voy a solucionar un problema que tengo en el baño. No es muy complicado, pero casi siempre lo reparo. Y este día, siempre cuando lo reparo, siempre se me olvida qué es lo que hago. Ahora me decidí grabar este video, nomás solo para que quede para mi recuerdo. Sí, es bien fácil repararlo, pero lo único que, como tantas cosas, siempre se olvida. Pues ahorita les voy a mostrar cuál es el problema que tengo. Y el problema que hay aquí es que en esta del agua, y ahí no tiene que caer agua. Entonces vamos a ver qué tal nos va reparando este problemilla. Peace. Estos son los materiales que he comprado para repararlo. He comprado esto, estas tres, y este es el del centro, se llama el Divider Steam. Estos tienen diferentes medidas. Este mide 4.4 y medio. Porque yo compré un set que venía todo incluido y me costó aproximadamente $80. Donde venía esto incluido, venía esto y venía los tres. Los tres ¿cómo se llama esta? Este se llama Divider, el otro se llama, no sé, pero se parecen a estas, pero nomás que funciona diferente. Entonces compré uno, dos, tres, compré esto y me costó $80. Pues no le quedó porque el otro medía 3.5. Entonces ahora fui a Home Depot y me compré este que mide casi los 5, 4.5 centímetros. Y también compré esto, que prácticamente ya les voy a mostrar a ratillo, que esto hay una parte donde se quiebra siempre, entonces venden los repuestos. En esta compra gasté, quiero ver, 3 por 3, cada uno de estos animalitos le cuestan $3, que se llama Nipo. 3, 6, 9, este me costó $12, me costó. Gasté como unos $20. Estos son repuestos que ya les voy a mostrar, de que hay una parte, lo tiene, que lo caliente hace que se friegue. So, esto lo venden y hay muchas veces de que no es necesario comprar todo, sino que solamente este empaque. Y ahora vamos a, ya traje mi caja de herramientas, donde voy a continuar con lo reparación. El que voy a cambiar va a ser nomás solamente el de medio, que sea el divider. Yo ya corté la agua. Eso es lo que se tiene que hacer al principio. Bueno, como vamos a tener que abrir acá, aquí le voy a mostrar esta cosa que está aquí, esta cosa plástica, se llama flange, nipple. Es esto. Por un motivo, esto es el que se quiebra. Hey, ¿qué?
the fuck is your problem? Pensé que estaba grabando. Ahora quiere decir de que ya corté la agua y ahora ya le quité las, ¿cómo se llama?, las manecillas. Pero el que voy a cambiar va a ser este. Esta es la parte, yo creo que se quiebra por un motivo, quizá porque es plástico lo caliente. Y saben qué, yo soy bien bruto porque no voy a poder quitarle esto para mayor a esto. Ahí lo voy a probar. Entonces, yo pensaba al principio que esta, no sé por qué se me mueve la cámara ya sola. Estoy teniendo problemas con esta cámara que no se queda. Bueno, como les explicaba, de que al principio pensaba de que esta guacha que está aquí no servía. Y ya me doy cuenta de que esta mierda, esta cosa es así, pues, o sea, está buena. No sé cuál es el problema entonces. Okay. Muchas veces que se me olvida. Cada rato se me olvida, no sé por qué. Yo creo que mucha agua caliente me usa. Hay una parte de adentro. Yo creo que la voy a cambiar. Ya que viene equipo, por ejemplo, esta gran guacha, esta cosa, ¿saben qué? Vamos a leer el, ¿cómo se llama? Sí, que tiene, no tiene instrucciones que yo diga dónde pisada va a ir esta guacha, o va a ir aquí, me imagino. Y esto, va a ir primero. Entonces, okay, esta tiene la misma, esta tiene, ey, ¿por qué se va la, que se me late? Watchen esta guacha como está aquí. Está toda hecha en comida y creo que si ese es el problema. Voy a quitar este otro también porque voy a tratar de reparar. ¿Saben esto? Entonces aquí se mete el agua y es porque este plástico blanco, el que le he comprado el repuesto, está quebrado. No sé cómo se quiebra, yo creo que es por el calentón. Bueno, voy a sacar esta pieza, esta es la nueva,
pero voy a usar la vieja porque esto, la última vez que lo cambié, o sea, no le puse esto pues porque yo dije, ¿qué le van a fregando? Y aquí viene, mira. Entonces, para la información, quiero ver si me estoy viendo, para información, esta punta va al fondo, así. So, le voy a poner la nueva, y lo liso, la rosca va atrás y la punta va aquí. Y procesamos. Tiene que haber una técnica. Voy a probar un dedo más grande. A ver si lo puedo. O sea, ¿por qué está tanto? Me está costando porque como no da la vuelta correctamente, tengo que darle media vuelta. Y ahorita lo más fácil, digo yo, es probar con un dedo dulce. Es como dar este. ¿Quién anda ahí? Pero no tengo nada de éxito. Tiene que haber una manera más fácil de hacer esto. Ya lo he hecho. Pisado, lo vas a sacar si va al otro lado, como va a enroscar, o sea, la rosca va primero y lo liso va atrás. Ay, hombre, qué bruto, ya decía yo. Con las primeras de cambio, la primera vez que cambié esto, con un desarmador plano lo hice, hasta que me di cuenta de que existe una llave especial para esto. No voy a creer que va hasta la bien apretada, una media. Como quien dice, una media libra de fuerza. Ok. La guacha que venía ahí va acá. Y proseguimos a poner el siguiente. Procedemos a apretarlo. Suavecito. Suavecito. Dando cuenta que este mi madre me aflojo. Se lo vamos apretando. No tiene que venir flojo. Okay.
viene esto que le digo yo. Este es el que se quiebra. No sé por qué, quizás se quiebra esta onda. Creo que estaba pensando el carro que le digo yo que me costó $85. Era de cobre. Este es de. Este es de, ¿cómo se llama? De plástico. Pues me imagino que por eso que era caro el otro, pues. Que me falta uno, ¿dónde estás? Me falta uno. ¡Pum! Que aquí sí voy a tener un poco de problema. ¿Por qué un poco de problema? Porque me tengo que preguntar. Espero que tenga una señal aquí. Ahora voy a hacer algo. Pero ¿por qué este no estaba? Puede ser sido esta guachacita. Esta guacha. Ahora la estoy buscando. Esta guacha que está aquí en medio, esta blanca. Se mira que está como tipo con bastantes hoyos. Porque este es el lule que yo le estoy hablando. Esto vale como $3. Compré este. Este cabrón se mira bueno, ¿no? Este se mira champurrido, pero este no es el problema. El problema era que esto estaba cerrado y se le pasaba el agua. Pero yo veo que aquí hay un... Sí, esto es lo malo. Yo boté un montón que cambié la vez pasada. Esto no se mira que está desgastado ni nada de eso. Bueno. No encuentro la otra pieza. Fácil que decir de que puta me. Bueno, pero si sí estaba mamado, porque ese sí tenía bastante donde agarrarle. Yo sé de que este es un plástico, pues este es un plástico que lo puedo haber cortado. Solo que no se refiere a la. ¿Cómo se llama? La boca. La cuchilla. Nuevo, que aquí está, $3. ¿Qué se quiere? Este se pone acá. Oh, pues. Yo lo voy a poner acá. Y esto por este. Para que llegue. No entiendo.
la puse, güey. Oh, aquí está. Simplemente que yo dejaba esta cosa hasta la mera mierda, hasta arriba. ¿Por qué se quiebra, pues? O sea, ahora voy a hacerlo como que aquí está. Aquí tengo un problema, pero como me vuelvo a repetir que esta no es mi primera vez que estoy haciendo esto. El problema es de que me lo hago todos los días. Siempre se me olvida que pisada es la última vez. Por esta cosa, no voy a sacarle, bueno, con la cuchilla siempre. Porque voy a tener cuidado, quiero ver si hay un guante, no tengo un guante. Pero tengo una tenaza. Tengo que bajarlo. Un desamorcito. La agarro con la cuchilla, pero tengo miedo de que se me vaya a quebrar y me va a quedar un pedazo de cuchilla en los ojos. Oh, aquí está. Aquí está lo que digo yo, aquí lo tengo yo guardado. No necesito amargarme la vida porque tengo bastante. Aquí tengo uno, es casualidad. Estoy diciendo, es que yo compré este juego. Y aquí está, ¿eh? Pues esto, ¿verdad? No necesito, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que cada vez que me toca reparar esto, ¿verdad? Entonces siempre se frega, no sé qué onda, man. Mucha agua caliente o hay algún problema. Hay mucha agua caliente, pero. ¡Ey! ¿Este dónde cayó? No me digas que. Puta. Se me cayó de. No, no tengo diferente. Quiero. Sirve, pero cuando no me acuerdo, o sea que este prácticamente la guacha, este es la que no sirve, y ya sé cómo sacar esta guacha, y bien sencillo, solo se le da vuelta, vuelta y vuelta. Y ahí sale. Sobre esta guacha la anduve buscando en un tipo ahora y no la encontré, solo bien de. ¿Cómo se llama? De hule. Y este es plástico. Pero este video lo voy a bajar. Lo voy a subir. Pero cuando se me vuelva a fregar lo voy a volver a ver porque estaba buscando videos y no encontraba la. ¿Cómo se llama? Este también que lo voy a guardar porque este es el que tiene fregado. Yo sé que solo le calienta y con un desarmador. Y ya otra vez. Tengo unas guachas para la siguiente vez. Ahora viene este. Este es plástico blanco, como tipo guía para que es para que entre la manecilla. No, no la manecilla, sino que esta parte de metal. Que es esta. Ahí entra y ahí se detiene para que, me imagino, para que quede sellado aquí, pero no tiene ni sentido porque no tiene ni empate. Sería bueno hacer un empaquecito, un empaque de neumático. Porque mi plan era ponerle caulking. Este dije que no muy apretado, tuvo. Es el que por eso es que se frega.
iba a gastar $80. Y de $80, prácticamente solo voy a gastar $20. Y ahora hay que ir a una persona ahí que voy a dejar el chorro. Pero no va ahí. ¿Dónde? De afuera. No, de la alcancía. ¿De miembro? ¿Cuál de todo? De todo, de aquí. Este no sé si guardarlo, porque este yo lo cambié. Hay muchas veces de que. Esto no creo que sea mejor. Mira, aquí lo voy a tener guardado en mis herramientas. Y esto lo voy a dejar ahí también en mis herramientas. Ya. Ya no me encendieron el agua. Vamos a ver si va a ser el mismo problema. ¡Ya, Genelo! Pueden ver lo que es el cerro. ¡Ey! ¡Cálmate, loco! Está cayendo una gotita. Pero es una gotita mínima. Es una gotita como quien dice. Es helada. Tal vez puede ser por los residuos que quedaron. Bueno, pero como pueden ver, ey, ¿qué pasó? ¿Por qué la apagaste? ¿Por qué la apagaste? Está raro, me cae una gotita, baby, esta cosa está. ¿Quién fallado? Le cambié la cosa, que es nueva, le cambié lo otro. Tenía empaque, tenía. What the fuck? ¿Ya? Ey, pero ya no cae. Quizás era una agüita que había quedado. Bueno, que si cayera una gotita, pues prácticamente. Ahí está, está arreglado. Sí, señores. Ok, señores, otro nuevo video más. Thank you for watching me and peace.